Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 2 de esta sección que se llama Porque lo vi y me gustó. Este consiste en crear un té de suculentas. El creador de este reto es Mi Jardín Hermoso y yo lo vi en el canal El Jardín de Mila. Realmente me gustó bastante como ambos resultados, tanto de Mi Jardín Hermoso como El Jardín de Mila. Entonces, pues como el reto está abierto, pues yo lo voy a tratar de cumplirlo. Este es una parte de materiales que voy a utilizar. Entonces, me voy a preparar y les muestro qué es lo que voy a hacer. Aquí están las piezas, amigo. Ya, amigos, ya las coloqué. Este va a ir aquí. Así. Este va a ir acá. Y este va a terminar acá. Así es la idea. Entonces voy a armarlo y les muestro cómo queda. Entonces aquí está, como es un juego de té, esta es la tetera. Entonces esto va a ir aquí. Así es la idea. Entonces ahorita voy con la siguiente fase. Amigos, entonces aquí está. Este es mi tetera. Entonces esta es la tapadera que va a ir arriba. Ahorita faltan los detalles. Y aquí está, entonces va a ir aquí. Faltan detalles, pero esa es la idea. Es un juego de té, pero para suculentas. Aquí está. Entonces, estas iban a ser las tacitas, pero creo que son demasiado grandes. Entonces, voy a utilizar estos recipientes para hacer las tacitas. Voy a hacer dos, tratando de que hagan juego con la tetera. Entonces voy a continuar y les muestro el siguiente paso. Entonces aquí está, lo acabo de cortar. Estas podrían ser las tacitas, pero no voy a usar estas. Entonces ahorita voy a partir esta a la mitad y estas van a ser las tacitas. Y las voy a usar así. Estas ya no, sino que va a ser así. Esta va a ser la tacita. Entonces le voy a hacer una modificación y les muestro cuál es el resultado. Ya terminé. Le hice estos adornos. Aquí. Y estas son mis tacitas. Así quedó. Entonces ahorita voy a mostrarles qué planta voy a colocar aquí. Estas son las que voy a colocar. Esta es mi Jaguartia retusa. Esta es la planta original y estos son unos retoños que me dio ella. Entonces estas son las que voy a colocar en la tetera y las tacitas. Entonces me voy a preparar y les muestro el resultado final. Y este es el resultado final. Este es mi juego de té de suculentas. Aquí tengo los dos retoños y esta es la planta original. Entonces ahora voy a pasar a invitar a algunos canales. Esto pues lamentablemente no va a poder quedarse tapado porque esta señorita necesita mucho sol.
Entonces voy a invitar a unos canales para poder ir finalizando ya el video. Amigos, entonces voy a pasar a invitar a algunos canales. Lo que sucede es que este reto yo ya lo he visto en otros, entonces no sé cuánto tiempo lleva. Pero aún así voy a invitar a algunos canales por aquello de que alguien no lo haya visto. Perdón, no haya participado, y para que podamos darle más tiempo a este reto. Realmente está muy bonito, a mí me gustó mucho. Entonces, los canales que voy a invitar a través de la suerte van a ser los siguientes. Generalmente son 15, creo. Entonces, el primer canal es Araceli Idali Cactus, La Jardinera Feliz del Alto Desierto, Inspiration by Lily, Pequeño Jardín Encantado, El Jardín de Monique, Nargis Cooking and Blogs, Le Potajes de Malo, Meilo, Huerta de Malo, Mi Jardincito Reciclado, El Rincón Suculento de María, Plantas Eli, Paola Rivers, Marta Rodríguez y Variedades, La Belleza de las Plantas, Gardens 7777, Belleza 7. Gulzar E. Madina Nursery. Bueno, amigos, son 15. Estos son los 15 canales que invito para este reto. Entonces, si alguien ya hizo ya participó en este reto, pues obviamente no va a participar otra vez. Y si alguien no lo ha hecho y está interesado, pues aquí está cordialmente la invitación. Obviamente esto no es obligatorio, sino que simplemente es una convivencia. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Y los invito a que visiten estos canales porque son muy, muy interesantes. Tienen mucho contenido. Y también el de Mi Jardín Hermoso y el Jardín de Mila. Tienen muchos videos con materiales reciclados. Hasta pronto, amigos.